father. It's me, Michael. I did it. I found it. It was right where you said it would be. They were all there. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. And I found her. I put her back together, just like you asked me to. She's free now. But something is wrong with me. I should be dead, but I'm not. I've been living in shadows. There is only one thing left for me to do now. I'm going to come find you. I'm going to come find you. Muy buenas tardes, chicos, chicas, y sean todos bienvenidos a esto que es un nuevo video de FNAF Sister Location en el canal. Y en serio, qué manera de regresar de este animatrónico que, la verdad, sinceramente, ya lo extrañaba. Digo, no es que sea fanboy, pero Spirit Up junto con Puppet son mis animatrónicos favoritos de esta saga. Y la verdad, sinceramente, primero antes que nada, ya sabía, digo, todos sabemos que Spirit Up había sobrevivido al incendio, o sea, no era de esperarse. Digo, lo que me impresiona de la cinemática es cómo mejoró primero antes que nada este Scott, porque no parecía de Scott, parecía de, no sé, de Nixon, por ejemplo, que es uno de los creadores de juegos fanmade de FNAF, en la manera de cómo se presenta, ¿no? Se nos presenta a Michael, que es teóricamente el hijo de William Afton, mejor conocido como todos por el hombre morado, y dice que ya logró el objetivo, ahora va a buscarlo. Y al final de esta cinemática se nos aparece Springtrap, siendo el mismo Michael el que habla ahora de una manera robótica. ¿Y qué manera, en serio? Porque aquí se nos presenta a un nuevo personaje que, como ustedes sabrán, que yo sepa, no había en FNAF. O sea, ya digo, el hombre morado ya era, pero Michael, la verdad, no, la verdad. Ahora, he estado viendo videos de otros youtubers y dicen, bueno, el único Michael que he escuchado es el de FNAF, de Silver Ages, pero es un niño, o sea, no es un niño de los niños asesinados, o sea, no es el hijo del hombre morado. Pero aquí se nos menciona a Michael como el hijo de William, entonces sea Michael Afton. Y ha habido algunas teorías, por ejemplo, aquí hay una de Lilobos Mortal, bueno, que él la combinó con otro youtuber, y la verdad que me gustó mucho cómo lo planteó. Al igual que el de Sabino69, bueno, en el otro canal de su amigo Mr. Fazer. que tan conclusión de que Michael tal vez fue confundido por las armas de los niños, haciendo de que pues se esconda en el traje de Spring Body, haciendo que se convierta en Springman, en Springtrap automáticamente. Pero, o sea, lo que yo me quiero referir es que Michael fue confundido por su padre, haciendo de que Boo muriera. Entonces, el verdadero hombre morado sepa dónde está. Entonces es lo que se nos está dando a entender. En serio, va a explotar mi cabeza porque es que Scott, wow, o sea, pasan los días, pasan los meses, saco nuevo FNAF y hay más, más que nada, más info. Entonces, claro, sinceramente yo estoy sorprendido por lo que ha hecho este Scott. Claro, no son los mejores jugadores del mundo, pero Sister Location, yo creo que si lo pongo en un ranking, sería el tercer mejor juego de la saga, sí, abajo de FNAF 2, pero la verdad, valió la pena la espera de la Custom Night, nada más fue un mes, fue la ventaja, y cumplió con la fecha, o sea, ahí sí no hay que bromear, nada más era una actualización. Y la verdad, en serio, se la rifó Scott, se la rifó muchísimo, muy bien. Yo espero, en serio, yo espero que si llegara otro FNAF, bueno, que se dedicara un poquito más a Sprinter, porque creo que se me hizo un personaje muy desperdiciado. Claro, estuvo en FNAF 3 en su propio juego, pero la neta, por presión de los fans,
no fue un, no salió como el, un juego que hubiéramos esperado. Yo la verdad, si sale un FNAF nuevo, por lo menos que Squad se esfuerce en cierta parte, haciendo del juego más tranquilo, o sea, así como lo hizo con Sister Location, más tranquilo, que le dé su lugar también a otro que otro animatrónico, porque por ejemplo Phantom Bonnie no existe, por lógica, por obvias razones, de que los fans presionaron muchísimo al Scott. Entonces yo espero que, en caso de que haya un nuevo FNAF, pues que no lo presionen. De hecho, el próximo proyecto de este Scott es nada más y nada menos que la secuela del libro de Silver Ages, que creo que por cierto se conformó una trilogía teóricamente hace unos meses. Así que bueno, en resumen, Michael Afton es Spirit Trap. ¿Por qué? Porque pues, en este caso las armas de los niños lo confundieron con su padre, haciendo que él se metiera en Spirit Trap y ahora él anda buscando a su papá. Entonces, hay que ver qué nos ofrece Scott, ¿no? Pero bueno, sin más chicos, este fue el video de hoy. Denle like si son los que nada, suscríbanse. Sin más, soy Daniel Pacheco 2002, bien bienvenidos más. Nos vemos en el siguiente. Y todos los créditos es a Mr. Fazbear, porque él tomó la captura de esta cinemática. O sea, yo ni siquiera me he pasado la noche, pero pues ya. Bye chicos.